Hola, buenas, soy Alejandro de Casa Enrique del pueblo de Mogán, el cocinero del restaurante y propietario, del cual ya llevamos 38 años y orgulloso de seguir así. Soy segunda generación, empezaron mis padres, ahora seguimos mi mujer, mi hermana también de vez en cuando, mi cuñada, yo. Bueno, ya estamos preparados para la próxima Feria del Atún, que está en breve, ahí en Arguineguín. Como bien saben, otros años hemos participado, hemos tenido bastante éxito, al cual nos hemos llevado algún que otro premio por la mejor tapa, como ha sido el ceviche de atún, mango y de aguacate, el atún al mojo hervido. Este año vamos a preparar algo diferente. Vamos a hacer un tataki de atún a la brasa con ajo blanco de coco y acompañado con algo de aquí de Mogán muy característico como el atún, el aguacate. Y a todo eso, lo que recomendamos es regarlos con vinos de aquí, de la zona, de Canarias, de nuestra tierra, todo kilómetro cero a ser posible. Y yo ya estoy preparado para irme a preparar mi tapa. Espero que les guste y lo disfruten. Bueno, soy Alejandro, cocinero y propietario del restaurante Casa Enrique del pueblo de Mogán. Algunos me conocen por ahí también ya. Hola, Marilu. Y vamos a hacer un plato, pero al carecer del horno de brasa como el que dispongo yo en mi restaurante, pues se ha tenido que improvisar de último momento. Al principio íbamos a hacer un tataki de atún con un ajo blanco de coco. Pero también me remordía a mí la conciencia porque soy de cocina tradicional. Yo en mi restaurante Casa Enrique llevamos cocina tradicional, llevamos 38 años y siempre hemos hecho lo mismo, basándonos en recetas de mi abuela, mi bisabuela o la vecina de enfrente, Anita Maruca o de quien sea. Pues vamos a hacer un atún al mojo hervido, pero un mojo diferente. Vamos a hacer un mojo de tomate asado. En antaño, cuando se te iba madurando o tenías productos y te iba a echar a perder, pues había que aprovechar, no se podía estar tirando. Y vamos a empezar. Aquí tenemos ya los tomates, están sin pelar, no hace falta pelarlos. Los vamos a partir para que salgan rápido, pues esta gente tiene prisa. Los vamos a partir en a la mitad y los vamos a dar un toque en la sartén, nada más con un poquito de aceite. Y luego haremos el mojo como lo hacemos normalmente. Yo le pongo a este pimentón, aquí tengo guindilla ya molida, el comino y el aceite. En este caso le vamos a poner aceite de oliva. No queremos que camuflar mucho los sabores con el aceite, perdón, al revés. Este es aceite de girasol. No queremos camuflar mucho con los otros sabores como el de oliva, que es muy fuerte, muy potente. ¿Vale? ¿Te viene? ¿Tu nombre era? Miguel. Ah, puño, aquí tenemos que dar puño. Los tomates los vamos a partir a la mitad. Nada más, es un poquito nada más de fuego lo que necesitamos. Normalmente esto lo haría también en el horno mío de brasa. Cuando estuvimos la semana pasada en IFEMA, en el Salón Gourmet, me lo llevé para no hacerla ya con las prisas. Me llevé unos 10 litros de mojo de tomate asado en el horno de brasa, en el cual lo hice en el horno hoy y lo dejé en el horno hasta el día siguiente para que siguiera cogiendo los sabores de humo. Y cuando encendí el horno otra vez por la mañana, cerré los tiros y lo dejé dentro para que se ahumara aún mucho más. Más o menos le dimos de comer a unas 8.000 personas. Tuvimos que hacer más mojo allá. Pero es un espectáculo, una experiencia. Así que fórmense, estudien, trabájenlo. Y no hace falta estudiar tanto, pero bueno, coger la formación, lo básico, y hacer ustedes mismos. ¿Vale? ¿Los dejo cómo me lo vas a poner? No, porfa, si suena para mí. ¿Eh? El cuchillo siempre lleva hacia adelante y luego arrastra hacia atrás. Nunca pasa el cuchillo fuerte, ¿vale? Empieza otra vez, baja la punta. Venga, uno, otro más, saca de aquí la mitad también, por favor, si no te importa. A los tomates le vamos a ir poniendo ya un poquito de sal. Las demás especies no se las podemos ir poniendo porque si no las vamos a quemar. Vamos a matar después un poco los sabores.
vamos a amargar el plato. Le hemos puesto también un tintito de ajo para que vaya cogiendo ya el gusto. ¿Cómo lo llevas, pa? Bien. Bueno, me da un segundo, cuchillo. No te sientes, quédate aquí. Vamos a aplastar un poquito. Vamos a sacarle la sangrasa. Que esto también se come, no hay que tirarlo. Vamos a utilizar este y este, que son los extremos. Que ya ustedes, si me supongo que para el día ese, que les tengo que cocinar a un lingote, ¿no? ¿O a quién le toca cocinar? ¿A todos ustedes? Bueno, pues aquí no podemos sacar un lingote en condiciones, pues lo vamos a hacer en dos filetes, ¿vale? Es súper fácil de hacer, o sea que no nos va a llevar mucho tiempo. Lo que más tiempo se nos va a demorar va a ser esto. Gracias. Bueno, vamos a ir separando en el vaso los demás ingredientes. No te vayas, quédate por aquí. Le pones monodientes de ajo. Un poquito de comino en polvo, me gusta a mí. A otra gente le gusta ponerle el comino en grano. La guindilla. Pimentón ahumado. Chorrito de vinagre. Para hacer un litro le pongo más o menos una tacita de vinagre, de café, como diríamos por ahí. Y lo demás lo hago siempre a ojo, por cucharadas, cucharadas soperas. Tres cucharadas soperas. Una de la guindilla sopera también. De sal, eso depende del gusto de cada uno, más o menos. Yo para mi restaurante le pongo dos cucharaditas también. Ponle sal, por favor. Sale el salero para acá sin miedo. Coge, deja la jarra, coge el salero. Ella sin miedo, como si no hubiera mañana. Una cucharadita de postre, dos cucharaditas de postre. Échale más. Bueno, ¿ves? Ya están tomando el tono. Por aquí arriba se está quemando lo que es la piel, que es lo que queremos. Cuando ya más o menos veamos que están más blanditos, este está más durito, este todavía les falta un pelín, y ahí los podríamos empezar a meter en lo que es el batidora vaso americano, como queramos llamarlo, o Thermomix. También le metemos incluso los ajos que tengamos dentro, que metimos en un principio, también los agregamos, ¿vale? Sea uno, sea dos, o sea una cabeza. Podemos hacerlo desde el principio. Todos los ajos que vayamos a utilizar en la elaboración. Ven con el aceite tú, porque aquí tenemos un problema con la... Échale un poquito, un chorrito. Gracias, mío. Un poquito más. Para. Echa un chorrito ahora por aquí arriba. Más, más. Ahora. Tengo que probarlo, ¿no? Va a estar un pelín caliente, quizás. Está bueno. En este caso predomina el pimentón ahora mismo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar a hacer el pescado. Esta receta se rescató hace... La rescatamos hace 10 años en el restaurante porque se había perdido. Es una receta que se había perdido ya de lo que es la cocina nuestra. Bien, esta receta viene a surgir en antaño cuando se hacía el trueque entre la gente del pueblo y la gente de las zonas costeras. Cuando se hacía el trueque, cuando yo le llevaba papas, él me daba pescado. Pues cuando en el intercambio ese, pues surgió esa receta.
Yo suelo tener todo el año prácticamente, porque siempre aprovecho las oportunidades cuando viene el marinero y dice, mira, cogimos uno de 300 kilos. Pues lo vas congelando, como lo teníamos ustedes ahora mismo, envasado al vacío. Ahora vamos a hacer el pescado. Bueno. Chorrito de aceite. Déjame los dientes de ajo esos, por favor. Ponemos un dientito de ajo. Un poquito de vinagre. Tú no vas ahí. Y ahora cuando empieza, ahora le pondríamos el mojo y desde que empieza a calentar es poner el pescado y lo hacemos ahí todo al mismo tiempo, ¿vale? Que también podemos hacer si queremos. Bueno, vamos a hacerlo dos cosas diferentes. Vamos a marcar este. No le vamos a poner sal porque ya el mojo de por sí está bastante especiado, está bastante potente. Vamos a marcar nada más un poquito por los lados, por los cuatro costados. Normalmente cuando se hace un tataki, bueno, pues lo que deberíamos de hacer es sellarlo por los cuatro costados y tener un bol con un poco de agua y hielo, que esté bien frío. Y ponemos el filete de pescado para cortar en la cocción rápido, para que se nos quede siempre ese sellado por fuera y el corazón todo rojo. Empujas así con los dedos. Y se abre. Y la abres. Algún se te va a abrir más, otro un poquito menos. Pero bueno. Ahora, en la misma, cogemos, le echamos el mojo. Encima los dos con gafas, ¿no? Vamos a quedar bonitos. ¿Ves? Se llama el mojo hervido, ya empezó a hervir, le ponemos los trozos de pescado de este y lo vamos a aprovechar también. Yo corto mejor así. ¿Ves que se ve rojito en el centro? Más o menos en dado, ¿vale? Así. Aprieta fuerte, los dedos siempre para adentro. Y ahora no tenemos que apretar tan fuerte, ¿vale? Que caiga el cuchillo sobre su propio peso. Apriétalo por abajo con este dedo, así, aprieta con estos dos dedos, ¿vale? Hazlo más para atrás, ahí. ¿Cuántos trozos salieron? ¿Cinco? ¿Cuatro? No, sí. ¿Seis? Uno, siete. Y ahora cogemos cada trozo, lo pasamos, aquí tenemos lo que son los ingredientes en seco del mojo, ¿vale? Que si no te da tiempo a prepararlos, puedes comprar que vienen buenísimos también. Pero los mezclamos todos, los dejamos todos así dispuestos en una bandeja. Si hacemos el tataki, ya una vez se haya reposado un poquito, ya lo pasamos por aquí, ¿vale? O si no, una vez cortado, como el que empana algo, ¿vale? Un pizquito nada más. ¿Coge conmigo? Enséñaselo tú mismo a los compañeros, ¿no? O a ellos primero. Bueno, chiquillos, aquí está terminado. Es súper rápido, sencillo, súper fácil de hacer. Y bien lo podemos hacer o bien tipo tataki o bien como lo vamos a emplatar ahora para nosotros, ¿vale? A ver.